En la mañana de hoy nos satisface anunciar lo que constituye una unión histórica de libre asociacionistas y de independentistas que hemos sellado bajo el lema "Ahora sí, ganamos con la soberanía", una consigna que agrupa una gran alianza de estos dos sectores políticos de cara al plebiscito del 11 de junio. A tales efectos, hemos acordado una declaración de la cual dará lectura el representante Manuel Natal. Pero yo deseo colocar en el contexto histórico la oportunidad única que representa este plebiscito en nuestra historia y lo que ha permitido que esta coyuntura agrupe a esta diversidad de figuras y organizaciones en un esfuerzo común. Puerto Rico enfrenta una crisis económica y política cuya raíz es nuestro régimen antidemocrático y colonial. Este plebiscito, contrario a cualquier otro ejercicio en el pasado, se ha convocado en momentos en donde, en primer lugar, ya el pueblo de Puerto Rico se expresó repudiando el actual régimen territorial colonial. En segundo lugar, en momentos históricos donde las tres ramas de gobierno de los Estados Unidos han dicho con todas sus letras y todas sus palabras que Puerto Rico es un territorio sujeto a los poderes plenarios del Congreso, que en el derecho internacional significa que somos una colonia. En tercer lugar, no solo que lo han dicho, sino que han actuado conforme a esa autoridad y nos han impuesto un nuevo capítulo de gobierno colonial a través de una Junta de Control Fiscal Federal antidemocrática y que anuncia un plan dañino para todos los sectores en Puerto Rico. A eso se suma que la actual mayoría anexionista del PNP ha legislado un plebiscito en donde busca crear la falsa impresión que en Puerto Rico no hay quien aspira a que tengamos los poderes y la autoridad que otorga la soberanía. Es en ese contexto histórico único y preciso que la respuesta patriótica ha sido, por parte de quienes estamos aquí representados, convocarnos en esta gran alianza histórica para que con un objetivo común vayamos el 11 de junio al plebiscito a defender la opción de la soberanía, que se agrupan la libre asociación y la independencia, que son fórmulas distintas, pero que en el fondo son fórmulas soberanas. Eso es lo que nos convoca, eso es lo que nos anima sobre toda otra consideración política. Yo quiero que ahora la licenciada Alexandra Lúgaro pueda colocar desde su perspectiva lo que es las posibilidades de futuro con respecto a este esfuerzo y posteriormente les dejaré con el representante Natal. Saludos a todos los miembros de la prensa y a todos los compañeros que se encuentran aquí en la mañana de hoy. Partiendo de las expresiones del licenciado Dalmau, habiendo este reiterado la importancia de esta coyuntura histórica y cómo este esfuerzo sirve de respuesta inmediata, unida, cónsona y firme a las últimas acciones que hemos visto por parte de las distintas ramas de gobierno de los Estados Unidos, a la imposición de una Junta de Control Fiscal, a la ejecución de un plan fiscal. Intereso en la mañana de hoy recalcar cuál es la importancia de esta iniciativa de cara al futuro. Este plebiscito funcionará como una herramienta de carácter persuasivo, no solamente ante el Congreso de los Estados Unidos, sino ante las Naciones Unidas, ante los medios y los foros internacionales. Pero más allá de eso, lo que me entusiasma de ser parte de este junto histórico en la mañana de hoy es que encuentro tres valiosas oportunidades en este próximo 11 de junio. Y la realidad es que son oportunidades únicas y yo creo que este esfuerzo requerirá de que otras voces se sigan añadiendo, partiendo de que en primera instancia podemos demostrar que sí son posibles las alianzas, que existe la madurez política y el liderato necesario en este país para superar todo lo que nos ha dividido
por tantos años y buscar aquellos puntos de consenso y trabajar en pro de esos puntos de consenso. Y esa es la primera oportunidad que se presenta con este junta histórico. En segunda instancia, la oportunidad de educar. Y recalco la educación porque es la ignorancia sobre los distintos procesos, las distintas herramientas y nuestras capacidades las que han permitido que seamos condenados a un pensamiento colonizado y subordinado por décadas. Esa oportunidad de educar que nos brinda esta iniciativa y este junte se estará llevando no solamente a aquellas generaciones que típicamente fueron parte de estos procesos, sino a las generaciones que hoy se levantan, las generaciones que hoy se ven afectadas, aquellas generaciones que no van a tener las herramientas laborales o educativas para triunfar en el mundo moderno. Y finalmente, yo creo que una de las oportunidades más grandes que nos permite este junte histórico es desterrar de una vez y por todas el miedo que no está basado en la sustancia a lo que implica la soberanía para este país. Yo creo que mediante este junte, el de las nuevas voces que se estarán añadiendo próximamente, mediante los esfuerzos educativos y mediáticos que estaremos haciendo, lograremos llevar a estas generaciones que hoy se levantan una perspectiva clara sobre nuestras capacidades como pueblo para movernos a la soberanía, sobre los pros y los contras que se debaten en este plebiscito. Y más que nada, nos va a permitir dar esa fuerza a esas generaciones y la voluntad para luchar por un proceso. Ha llegado el momento de tomar posturas. Estoy muy entusiasmada de ser parte de este frente y sé que así como yo, muchos otros van a seguir siendo parte de este esfuerzo. Gracias. En estos momentos, paso los micrófonos al representante Manuel Natal para que dé lectura a la declaración que, reitero, ha sido aprobada por la unanimidad de quienes componen este esfuerzo conjunto. Muy buenos días nuevamente. En la mañana de hoy, 15 de marzo, en esta unión histórica entre independentistas y libre asociacionistas, como ya ha señalado el senador Dalmau, bajo la consigna de ahora sí ganamos con la soberanía, nos hemos unido un grupo de puertorriqueños y puertorriqueñas para juntos hacer campaña por la segunda columna, por la opción del círculo, el próximo 11 de junio. A los puertorriqueños y las puertorriqueñas que nos hemos unido en este esfuerzo, nos mueve nuestra común aspiración de que Puerto Rico, nuestra patria y nación latinoamericana y caribeña, logrará alcanzar su soberanía para por fin ser dueños de nuestro propio destino y de tener relaciones cordiales y respetuosas con los Estados Unidos y todos los pueblos del mundo, manteniendo nuestras particulares identidades anclados en nuestro amor por el país. Afirmamos que le llegó su tiempo a los que creemos en la soberanía nacional y nos hemos unido entre personas que creen en la independencia y otros que creemos en la libre asociación para hacer causa común frente a la embestida asimilista y exigir las herramientas y poderes políticos que Puerto Rico necesita para construir el Puerto Rico de prosperidad que todos y todas esperamos. Nos hemos unido bajo la soberanía porque entendemos que la soberanía es la única forma de defender lo nuestro, de unirnos al mundo para disfrutar de las ventajas de la actual economía mundial internacionalizada. Nos hemos unido bajo la soberanía porque entendemos que solo bajo la soberanía tendremos los instrumentos y los poderes para tener un verdadero desarrollo económico. Por otro lado, la estadidad nos quitaría estos poderes para siempre. Nos hemos unido bajo la soberanía porque entendemos que solo con la soberanía podemos aprobar leyes que protejan a nuestra industria, que protejan a nuestros comercios, que protejan nuestra agricultura. Bajo la estadidad, esta protección no sería posible. Nos hemos unido bajo la soberanía porque creemos que es la opción que nos permite comerciar con otros países y escoger esas relaciones conforme a nuestras conveniencias. Con esos poderes podremos proteger nuestras empresas locales, podemos atraer el capital de las distintas partes del mundo para el beneficio de nuestra economía, para el beneficio de los empleos dignos y bien remunerados
que exige nuestro pueblo. La estadidad no otorgaría ni un solo poder para poder proteger a nuestra economía local, a nuestros comerciantes y a los empleos dignos a los que aspiramos como puertorriqueños. Nos hemos unido bajo la soberanía porque solo con la soberanía podemos acabar con las leyes de cabotaje que nos obligan a depender de la marina mercante más cara de los Estados Unidos y del mundo y que incrementa el costo de los precios de los productos que consume nuestra gente. Nos hemos unido bajo la soberanía porque solo bajo la soberanía podremos eliminar y enfrentar la Junta de Control Fiscal que ha sido impuesta al gobierno puertorriqueño. Porque solo bajo la soberanía podremos defendernos de los acreedores que buscan a costa del pueblo puertorriqueño asegurar su pago. Que solo bajo la soberanía podremos renegociar la impagable deuda pública y que solo bajo la soberanía podremos tener acceso al mercado de financiamiento internacional. Nos hemos unido bajo la soberanía porque un Puerto Rico soberano podrá acordar con los Estados Unidos un tratado de amistad y cooperación o un tratado de libre asociación, según sea el caso, que permite una relación digna y beneficiosa para ambos países con acuerdos para el comercio, para la ciudadanía y el libre tránsito de puertorriqueños desde y hacia los Estados Unidos. Finalmente, y no menos importante, nos hemos unido bajo la soberanía porque solo con la soberanía lograremos nuestra ciudadanía nacional puertorriqueña y garantizaremos nuestra identidad nacional, nuestro idioma, nuestra cultura, nuestra representación internacional y sí, ¿por qué no decirlo? Eso que nos tiene tan orgullosos en la mañana de hoy y algunos han llevado hasta pintarse el cabello. Las razones varían, algunos dicen que son para esconder las canas, otros dicen que es en solidaridad con nuestro equipo, pero solo con la soberanía tendremos esa representación desde el gobierno hasta en los deportes, como lo han hecho los nuestros y lo hicieron tan reciente como en el día de ayer en San Diego. Por eso hoy, este grupo de puertorriqueños y puertorriqueñas nos hemos unido bajo la soberanía porque creemos que es la única opción de futuro para el pueblo puertorriqueño y nos estamos uniendo para exhortarle a otros puertorriqueños a que se sumen a este esfuerzo y el próximo 11 de junio voten por la segunda columna, el próximo 11 de junio voten por el círculo, el próximo 11 de junio se convenzan como lo hemos hecho nosotros que ahora sí ganamos con la soberanía y que quede claro, venimos a ganar porque creemos en la opción de la soberanía, porque creemos que es la opción de futuro, porque creemos en esta alianza y porque confiamos que serán miles y miles los puertorriqueños que responderán a este llamado. Muchas gracias al representante Manuel Natal, que ha dado lectura, como les había anticipado, a la declaración que se aprobó por unanimidad por los miembros que componen este esfuerzo conjunto. Yo deseo en estos momentos, para beneficio de ustedes de la prensa, que cada uno de los que se encuentra con nosotros se presente y pueda indicarles a ustedes cuál es la organización que representa, de manera que ustedes tengan una idea de la diversidad que estamos hoy reunidos ante el país. Así que podemos comenzar con Ángel Pérez Soler, del Movimiento Independentista Nacional Asociado. Héctor Pesquera, copresidente del MIGO. Buenos días, María de Lourdes Guzmán, presidenta del Movimiento Unión Soberanista. Buenos días, Mario Pavón Rosario, presidente de PROELA. Buenos días, Wilma Reverón Collazo, copresidente del Movimiento Independentista Nacional Social. Muy buenos días a todos, Denis Márquez Lebrón, Partido Independentista Puertorriqueño. Buenos días, Tito Román, luchador independentista. Buenos días, Roberto Vélez, portavoz de la Unión Pro Libre Asociación de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Buenos días, Olga Sanabria, presidenta del Comité de Puerto Rico en Naciones Unidas. Wilda Rodríguez, organización virtual. Ari del Valle, de Conao. Buenos días, Luis Toro Doico, portavoz de la Convergencia Nacional Boricua, Conao. Buenos días, Melba Miranda, Madre por la Libertad. Buenos días, Jorge Rodríguez,
días, Reverendo Heriberto Martínez, de la Coalición Ecuménica e Interreligiosa de Puerto Rico. Buenos días, Rosa Ruiz Bayón, del Movimiento Unión Soberanista y defensora a ultranza de la soberanía de Puerto Rico. Estas son las personas que hoy nos acompañan en esta conferencia de prensa, pero deseo que el representante Natal haga un anuncio particular de un mensaje que han enviado a través de él. Muchas gracias. También quisiera hacer contar que la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, según le ha anunciado al pueblo puertorriqueño, estará votando el próximo 11 de junio por la opción de la soberanía y me pidió que la excusara en este momento por compromisos previos, pero que su posición será la que siempre ha sido y nos estará acompañando en este esfuerzo, como los estarán haciendo también otros miembros del Partido Popular Democrático que se estarán uniendo y estarán anunciándolo oportunamente. Muchas gracias. En estos momentos vamos a tomar preguntas de la prensa, reiterando que estaremos disponibles para temas que no estén vinculados a la conferencia de prensa. Ahora entenderemos en conjunto aquellas que sí lo estén. Políticos que básicamente, ¿verdad?, tienen diferencias, ¿verdad? En el Partido Independentista hay una unión en lo que es, ¿verdad?, la asociación, pero me gustaría saber cómo se dio este desjunte entre todos ustedes. Bueno, yo le diría iniciativa y circunstancias. Iniciativa porque cada uno de nosotros de alguna manera ya se había tomado las iniciativas de ir reuniendo, ya sea mediante sus organizaciones o mediante su carácter individual, a distintos sectores para buscar un esfuerzo común hacia la defensa de la soberanía en este proceso. Las circunstancias porque el plebiscito tal cual se legisló y tal cual se presentó al país en la coyuntura histórica actual, tan única, de nuevo, una junta de control fiscal con medidas tan adversas y dañinas a nuestro pueblo, lo que es la expresión del gobierno de los Estados Unidos y sus tres ramas de gobierno, nos llevó a echar a un lado lo que pueden ser consideraciones marginales, secundarias, para defender lo que es prioritario, que es un reclamo de descolonización, de soberanía y enfrentar una iniciativa anexionista que pretendía despacharse solo, el liderato anexionista, en un proceso que en principio fue desigual y al menos en estos momentos, en lo que responde a las definiciones, hemos llegado a un consenso que en las definiciones podemos hacer un gran reclamo soberano. Tengo que reconocer que en quien originalmente comenzó el esfuerzo fue el compañero Luis Toro Goico de CONABU, quien comenzó a hacer los esfuerzos iniciales de las reuniones, pero quiero dejar que sean ambos compañeros que me han acompañado en la mesa quienes, si tienen sus particulares explicaciones que dar. Yo creo que Dalmao resumió bastante bien por qué estamos aquí. La realidad es que hubo un esfuerzo conjunto de unos grupos por encontrarse a favor de la soberanía. Como bien dice, sí existen unas diferencias ideológicas o en algunas posturas, pero ha llegado un momento en el país y lo vemos con los procesos más recientes en que tenemos que aprender y tenemos que demostrar que podemos superar esas áreas de diferencia y trabajar por aquellas áreas en las que sí existe un consenso, específicamente en un ámbito tan prioritario como lo es establecer un estatus y movernos a la descolonización. En este caso estamos conscientes y en mi caso quiero reiterar que durante mi candidatura hablé de los plebiscitos que no cuentan con el aval del Congreso y no nos llevemos engaño, aquí no contamos con un aval del Congreso, pero sí es importante dentro de cuál es el marco histórico dentro del cual nos presentamos. Puerto Rico no se encuentra en las mismas condiciones que se encontraba hace 2 años y no nos vamos a encontrar en las mismas condiciones los próximos años. Así que aquí hay un llamado urgente, primeramente a establecer unas alianzas, educar al país en torno a unas responsabilidades, unas capacidades que tenemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo son esos mecanismos de transición? De la misma forma, despojar un miedo que existe, un miedo que ha trascendido décadas, porque no hay el tal conocimiento para apoderarnos en el proceso. Y por último, los cambios de postura. Aquí se tiene que dar una toma de postura y hay que llamar las cosas por su nombre. Y yo creo que esta junta está aquí para llamar las cosas por su nombre y para explicarle al país cuáles son nuestras posibilidades y hacia dónde debemos movernos para defender a nuestra gente. Así que yo creo que eso es lo que motivó este momento. No, muy, muy brevemente, las circunstancias que vive Puerto Rico han obligado, y yo creo que muchos
no los hemos hecho bajo la obligación, sino bajo el deber, a personas que quizás antes no se habían sentado en una misma mesa a hacerlo. Y esto está pasando no solamente en el contexto de esta alianza que se está anunciando hoy, sino en el contexto de las luchas comunitarias que se están librando a lo largo y lo ancho del país, sino en el contexto de los trabajadores y de lo que está ocurriendo con las distintas reformas o deformas que se están llevando a cabo. Y en este caso particular, pues las circunstancias nos ha permitido que personas que quizás antes no estábamos en una misma mesa, lo hagamos, más allá de líneas político-partidistas. Y aquí hay que quisiera aclarar algo que mencioné en el comunicado y en la declaración. Nadie está renunciando a lo que cree ni a la organización que pertenece para estar aquí y para estar aquí todos los días hasta el 11 de junio. Todos estamos respetando lo que nos une, pero también lo que nos hace diferente. Y yo creo que eso es lo bonito de este proceso, que no tenemos que renunciar a las cosas en que creemos y a las cosas en las cuales podemos tener diferencia para aquellas sobre las cuales hay consenso, trabajar al unísono. Yo quiero abonar solamente algo, porque sería injusto de mi parte. La razón por la cual tanto la licenciada Alexandra Lúgaro como el representante Manuel Natal y yo estamos sirviendo de portavoces en este esfuerzo es por una confianza delegada por cada uno de los miembros y personas que se encuentran detrás de nosotros. Eso no significa que eso menosprecia el valor del esfuerzo que cada cual ha llevado a cabo por muchos años de que esto se lograra. Es decir, aquí hay muchas personas que por mucho tiempo hemos intentado mediante distintos vehículos crear este junte. Y el hecho de que nos haya a nosotros en esta coyuntura tocado el privilegio de esa confianza depositada es agradecida. Y al mismo tiempo conscientes de lo que representa históricamente. Hace unos meses, quienes estamos en esta mesa, estábamos en una competencia electoral muy intensa y muy severa, que en muchas ocasiones deja heridas y que requiere en un momento como el que el país enfrenta echar al lado cualquier otra consideración para juntarnos en la mesa por lo que son objetivos superiores. Lo dijo la licenciada Lúgaro, lo dijo el representante Natal al leer la declaración y lo han dicho cada uno de los compañeros y compañeras en este esfuerzo, en las reuniones que hemos tenido. Nadie renuncia a su identidad propia, pero comparte la misma aspiración de que este pueblo viva en dignidad con la soberanía, que es la opción que nosotros defendemos. En el contexto de la licenciada Lúgaro, que habló de la educación y la importancia de educar al pueblo, tengo que preguntarle si no hay suficientes razones para votar por la libre asociación diagonal independencia, las expresadas en la declaratoria de yo, el licenciado Natal, como para añadirle el argumento de un voto castigo contra las acciones del gobernador. ¿No le parece eso que trivializa un tanto el asunto? Porque leí a un individuo que reacciona diciendo que si se comprometen en defender el voto castigo con el gobernador, que renuncien a defender la libre asociación e independencia. Yo le voy a decir lo siguiente. Los que estamos aquí representados hemos vivido por más de un siglo en distintas instancias, precisamente lo que usted señala en su pregunta, que la soberanía es para morirnos de hambre, que la soberanía es para separarnos, nos llaman separatistas, que la soberanía, en el caso de la libre asociación, se pierde de carácter inmediato la ciudadanía americana. Es decir, lo que dice la licenciada Lúgaro del terror que por más de un siglo se le ha inyectado a este pueblo nuestro, con la idea de su soberanía como un instrumento para unirse al mundo y desarrollarse plenamente en amistad y cooperación con los Estados Unidos y el resto del mundo. Pues por supuesto que eso es lo que nosotros vamos a comunicar, pero también vamos a comunicar lo que representa precisamente la condición colonial y la estadidad. Como señaló el representante Natal, la opción de la estadidad nos cierra posibilidades de desarrollo, y eso es verdad. La estadidad amenaza nuestra identidad nacional, y eso es verdad. La estadidad nos separa del resto de la fraternidad de países libres y soberanos de la humanidad, y eso es verdad. Y la realidad es que este es un gobierno cuyas determinaciones de política pública han tenido una visión anexionista en detrimento de los mejores intereses del pueblo. Así que sobre la mesa van a estar, pueden contar que lo que diremos nosotros en este esfuerzo de campaña, todo será verdad para combatir el miedo, como dijo la licenciada Lúgaro. Dejo que ambos, si desean, se expresen. Bueno, yo reitero el esfuerzo educativo que tiene este proceso. Yo creo que la soberanía
puede ser adelantada y como le dije, como dijo el representante Natal, estamos aquí para ganar. Y estamos aquí para ganar y yo creo que la mejor forma de ganar es convenciendo a las personas de que esta es la mejor opción para el país y como único hacemos eso es a través de la educación. Y como único logramos eso es despojando ese miedo que por décadas les ha sido infundido muchas veces por la misma politiquería que ha imperado en este país por tanto tiempo, el tribalismo político. Yo creo que este proceso va a ser educativo en gran parte. Estoy aquí porque me entusiasma la idea de poder estar yendo a las universidades, de poder visitar distintos foros y educar sobre la soberanía. Educar como jamás ha sido educado. Aquí vuelvo y hago eco de las palabras del licenciado Dalmao. Aquí hay muchísimas personas que están aquí sentadas junto a nosotros que han dado una batalla por décadas a favor de la soberanía. Y ahora nos toca unirnos a este esfuerzo, levantar el batón y servir para que se multipliquen esas voces. Pero tiene que ser un llamado no solamente, como lo hemos visto por tanto tiempo, para que la gente actúe a base del miedo. Yo quiero que la gente actúe a base del conocimiento. Y eso es lo que vamos a lograr mediante este junta histórico. Y yo creo que nuestras acciones van a valer mucho más que nuestras palabras. ¿Tiene un nombre en particular o se une, tiene algo que ver con lo presentado ayer por el movimiento Alianza Patria? Eso se lo puede contestar el licenciado Natal. Y si estarían también dispuestos a unirse a ellos porque ellos están trabajando por más o menos lo mismo que ustedes, ¿estarían dispuestos a seguir trabajando o para añadir más gente para llevar ese mensaje? No, nosotros sin duda vamos a seguir sumando personas y esfuerzos a esta iniciativa. El movimiento Alianza Patria, liderado por el senador Cirilo Tirado, es un movimiento particular que está buscando representar la opción de la libre asociación. Dentro de nuestro grupo hay organizaciones que han solicitado representar la libre asociación, hay otra organización que ha solicitado representar la independencia y harán un esfuerzo educativo en esa dirección. En este espacio, en esta mesa de trabajo en conjunto, estamos bajo la opción de la segunda columna que agrupa ambas. Importante y atando ambas preguntas. La forma en que vamos a llevar el mensaje a los independentistas será distinta quizás que la que le llevaremos a los libre asociacionistas. Será distinta que quizás se la llevaremos a algunas personas que en este momento no se sienten convocados como nosotros por la libre asociación o la independencia, pero que no están de acuerdo con la estadidad. Y ese mensaje y esa campaña lo haremos desde distintos frentes. Y nos corresponderá llevar esta lucha tanto en este espacio como en las distintas organizaciones que nosotros representamos. Así que sí, importante aclarar, los compañeros de Alianza Patria han participado de este esfuerzo también y en el día de ayer anunciaron una iniciativa dirigida a un sector de nuestra población particular que en su mayoría son miembros del Partido Popular Democrático. Y eso es válido y eso es justo porque esas personas también las necesitamos que salgan a votar el próximo 11 de junio. Quiero solamente para Liam, que preguntó sobre un nombre, precisamente subrayando el que cada persona o institución no pierde su personalidad. No hay un nombre, pero sí subrayamos que nuestro nombre es la soberanía. Es el lema, ahora sí, ganamos con la soberanía. Ahora sí. Así mismo es, ahora sí. Pero déjeme decir algo más rápidamente a lo que acaba de decir el representante Natal. Yo sé que el país a veces no está acostumbrado a este tipo de esfuerzos. Nuestra actitud con respecto a todo aquel que individualmente o en términos organizativos desee defender la soberanía es que florezcan todas las flores. Todos los esfuerzos estarían dirigidos a un bien común que es el reclamo de la soberanía. Así que aquí no hay competencias entre que ayer se hiciera un anuncio por parte de unas personas, que mañana hay otros anuncios, lo adelantó la licenciada Lugaro, que se hagan muchos anuncios y que algunos sean en conjunto con nosotros, los que se quieran sumar, otros que sean su carácter individual, pero todos con un mismo objetivo. Vamos a reclamar la soberanía, vamos a defenderla frente a la pretensión anexionista. ¿Qué? Dirigirse, ¿verdad?, específicamente a unos que promueven ideología, a otros que no se identifican con ninguna.
cómo en términos concretos van a llevar esa campaña y si esta alianza caduca el 11 de junio, si ese es el fin de derrotar la estadidad, o cómo luego van a discernir en la segunda etapa en la que ambas ideologías aparecerán separadas. Rápidamente, aquí la columna es la soberanía. Cualquier intento de división no es aceptable. Aquí estamos libres asociacionistas e independentistas. La independencia y la libre asociación no es la misma cosa. Si la pretensión de quienes legislaron era que esa unión nos iba a dividir en el reclamo soberano, se equivocaron. Aquí estamos unidos. El representante Natal, libre asociacionista, yo como independentista, la compañera Lugaro, que agrupa mucho más allá de instituciones políticas, y muchos otros que nos acompañan. Nosotros vamos por la soberanía. ¿Qué va a pasar después del 11 de junio? Manténganse en sintonía. Obviamente el Partido Nuevo Progresista siempre ha llevado la parte de que la soberanista, de que la libre asociación, la independencia es lo mismo, lo llevaron en este proceso, la campaña va a ser dirigida a eso. Ustedes son un grupo multiideológico, van a llevar múltiples mensajes porque no todo el mundo va a defender, o sea, no va a procurar lo mismo. Unos van a procurar derrotar la estadidad, otros van a procurar defender la independencia, otros la libre asociación. ¿Cómo van a poder unirse en esa parte de los mensajes cuando el ataque es uno y ustedes son muchos? O sea, ¿cómo van a poder lidiar con ese asunto para que los portavoces no caigan en el ruido? Lo que ustedes no quieren, lo que ustedes quieren es la educación, ¿no? Pero precisamente lo que estamos haciendo aquí hoy demuestra y contesta esa pregunta. Somos uno en este esfuerzo, somos uno. Y hemos decidido unirnos porque creemos que unidos somos más fuertes, porque creemos que precisamente por quizás haber caído en esa trampa en el pasado, es que han logrado desarticular un movimiento de futuro como es este. Y el Partido Nuevo Progresista y aquellos que creen en la estadidad podrán continuar con la campaña del miedo. Nosotros vamos a llevar la campaña de la esperanza. Nosotros vamos a llevar la campaña de que el Puerto Rico que nos urge es posible bajo la opción de la soberanía y es posible con el junte que estamos haciendo. No vamos a caer en la trampa de pelearnos los unos con los otros, porque si tú crees en la independencia o yo creo en la libre asociación o tú estás en este partido o tú estás en el otro. No, eso se acabó. Eso se acabó y se mueve hacia adelante desde el respeto por lo que nos une y por lo que nos hace distintos. Sí, la licenciada Lugaro. Lo importante también es que las dos opciones tienen un común denominador. La libre asociación y la independencia tienen el común denominador de la soberanía política. Y eso es lo importante. Aquí usted pregunta por diversos mensajes y dice cómo vamos a poder lograr conciliar estos distintos mensajes. Que no hay distintos mensajes, el mensaje es uno. El mensaje es que voten en la segunda columna y nos agrupamos todos bajo el mismo mensaje. Las vertientes para llegar a ese resultado son distintas. Y dependiendo cuáles son las posturas o ideologías de cada una de las votantes, ellos decidirán cómo llegan ahí. Pero nosotros vamos a permanecer unidos en este esfuerzo. Y yo creo que eso es lo que nutre la misma democracia. Eso es lo que le da valor a esto que está pasando aquí. Eso es lo que hace histórico el que ustedes estén aquí sentados, escuchando y viendo esta diversidad de personas unirse bajo un esfuerzo común. Así es que yo creo que desde este momento en adelante vamos a celebrar esa unión, vamos a fortalecerla, vamos a unir más voces y vamos a dejar de hablar de divisiones, porque dentro de este grupo tales divisiones no se van a estar dando. Tengo varias preguntas, entre ellas, ¿qué mensaje al pueblo popular, aquí al representante estatal, llevarle al pueblo popular de que la libre asociación e independencia no es lo mismo cuando prácticamente el licenciado doctor Ferrer ha dicho que la libre asociación es una vertiente de la independencia? Usted y yo lo discutimos en un programa de radio por una hora. Y con gusto le doy la respuesta nuevamente. El derecho internacional es claro. El derecho internacional presenta la opción de la libre asociación como una opción distinta a la de la independencia para descolonizar a este país. Y hablábamos de la importancia del proceso de educación. Ese proceso de educación se dará en todos los frentes, incluyendo dentro de las estructuras del Partido Popular Democrático, independientemente de sea la más alta cúpula o en la base de nuestra institución. Okay, digamos que el 11 de junio gana la libre asociación e independencia. Soberanía. Okay. Gana la soberanía en septiembre, va a haber un plebiscito. Octubre. En octubre va a haber un
referéndum para que el pueblo defina entre libre asociación e independencia. Una vez se defina eso, que concluye el proceso de definición del país, independentistas o libre asociacionistas se unirán detrás de esa decisión del pueblo finalmente, y qué esfuerzo van a hacer para que el gobierno de los Estados Unidos respete esa voluntad del pueblo, y si se unirían a los esfuerzos del gobierno actual, que es el que legislativamente ha decidido ir a defender lo que decide el pueblo, y ustedes saben si lo van a defender con el mismo ahínco, si gana la independencia o la libre asociación, como si ganara la estadidad. Manténganse en sintonía. La realidad, Jesús, es que no vamos a apartarnos de nuestro mensaje. El 11 de junio todos vamos por la soberanía. Supuestos de qué ocurre, cuándo ocurre, cómo ocurre, manténganse en sintonía. Pero aquí estamos, libre asociacionistas, independentistas, soberanistas, no afiliados, grupos sindicales, grupos civiles, grupos religiosos, todos por la soberanía. Y eso nos une y no vamos a desviarnos con aquello que busque de crear alguna aparente división donde no existe. Esto es un paso que yo sé que es difícil para alguna gente aceptar. Donde supuestamente hay unión, que es en el mensaje del otro lado, lo que hay es canibalismo y balcanización. La guerra interna en quienes representan la estadidad, que ellos respondan por ella. Aquí usted ha visto la más amplia representatividad de lo que fue hace unos meses un proceso electoral, con un representante que obtuvo más votos que cualquier otro en su partido, con una candidata independiente a la gobernación que ha hecho historia, con un candidato del PIB que obtuvo los votos en términos porcentuales más altos que se han obtenido en tiempos recientes. Es decir, aquí estamos, la más amplia diversidad. Y las agrupaciones que nos acompañan, que insisto, porque sería una mezquindad de mi parte, que por años han estado buscando avenidas, circunstancias, para que hubiese esta confluencia que existe hoy aquí, con ánimo, esperanza, entusiasmo para defender como único objetivo la soberanía nacional puertorriqueña. Eso es un paso histórico, es extraordinario, estamos jubilosos, vamos adelante. Y vamos a celebrar el 11 de junio, lo que pase después, pasará. Estoy obligado a preguntarle. Yo lo sé. Me siento obligado a preguntarle quién se abrió a quién. ¿El PIB a esas organizaciones que por año han luchado por la independencia o esas organizaciones? Nuestros corazones siempre han estado abiertos, las circunstancias nos habían desviado a lo que era un fin común. Aquí estamos. ¡Quema! ¡Quema! En la parte de la Comisión Estatal de Elecciones, en términos ya, eso es por virtud de una ley, oficialmente el Partido Independentista estará representado en la Comisión Estatal de Elecciones, y en esa aportación de las muchas que están haciendo muchas otras organizaciones estará quien va a representar al Partido Independentista, defendiendo el que esa campaña educativa que haga la Comisión no sea desbalanceada. En el caso del Partido Popular, cuando en su momento institucionalmente tome sus determinaciones, se anunciarán. Pero aquí pueden estar seguros, estarán defendidos todos de la misma manera, bajo la misma sombrilla, bajo el mismo concepto soberano. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Yo no sé si algún compañero o compañera desea añadir algo más. Si no es así. No, y yo comprendo que es absoluto. Claro. Comprendo que esa es una pregunta válida y la respuesta la tendrán después del 11 de junio. O sea, ellos tienen una pregunta válida, nosotros tendremos una respuesta válida después del 11 de junio. Porque yo creo, no, al contrario. Yo creo que, de nuevo, es difícil en un país tan polarizado aceptar la realidad aplastante de que la soberanía ha logrado sumar tantas voluntades, tan diversas, pero con un solo objetivo. Yo sé que eso es difícil de digerir, vamos con calma. ¿Qué va a ocurrir después? En términos de las acciones conjuntas, el tiempo dirá, pero las personas no estarán votando por un salto al vacío. La opción está definida, la libre asociación está definida, la independencia está definida en esa fórmula del círculo. Y aquellos que vean en esa fórmula una válvula sin ser soberanista para poder detener la estadidad como proyecto anexionista. Así que yo creo que
En términos de consecuencia política, definidos están los objetivos claramente. Que ocurra después, de nuevo, ocurrirá. Muchas gracias a todos y a todas.